Egiptología en Argento. Plata, río. Hay que verlo a Macri bailando en los balcones o en las fiestas del PRO, al estilo egipcio, Cleopatra. El fuego Egipto, se impondrá Egipto, Egipto dirigirá, Egipto matará, Egipto dirá en Argentina. Bailando ahí, y hoy lo tenemos, faltaba Tinelli en el balcón el jueves pasado. Que el Papa está preocupadísimo por lo que él ve que es la vuelta al 55, al revanchismo, y lo ha expresado a muchos. Escuche lo que dijo Idualde de que le reveló el Papa Francisco. Como no me pidió reserva, puedo decirlo. Vera, Gustavo, sí. Me llama hace un par de meses, sí. Y me dice que tenía un mensaje de del Papa de Francisco para mí, que lo voy a ver, yo que coge el mensaje, me dice que lo que le dijo Eduardo a usted ahora lo ve peor. Mira, yo la verdad es que hablé varios temas, yo no sé de qué se refiere, y lo que me dijo me dejó helado. Me dijo la sangre. Claro, él me había dicho que tenía una visión de sangre en la Argentina, y lo que me dijo me dejó helado. Me dijo la sangre. Claro, él me había dicho que tenía una visión de sangre en la Argentina. Sobre la nueva constitución argentina, rotas las normas anteriores, se levantará la más alta montaña de malignas figuras. De malignas figuras. Todas tendrán que esconder sus fines ocultos detrás de fingidas caretas. Es muy importante cuando dice reinará las caretas. Argentina verá el reinado de las caretas. Sobre la nueva constitución argentina, rotas las normas anteriores, se levantará la más alta montaña de malignas figuras. Todas tendrán que esconder sus fines ocultos detrás de fingidas caretas. Que el Papa está preocupadísimo por lo que él ve que es la vuelta al 55, al revanchismo, y lo ha expresado a muchos. Escuche lo que dijo Idualde de que le reveló el Papa Francisco. Como no me pidió reserva, puedo decirlo. Vera, Gustavo, sí. Me llama hace un par de meses, sí. Y me dice que tenía un mensaje del Papa de Francisco para mí. Ha salido dos muertos.
muertes, por las razones que fueran, en dos operativos, y es una derrota. Entonces, una derrota del Estado. El Estado, digamos, uno imagina que tiene que tener un cuerpo elite que puede desalojar un parque sin que haya muerte. Tenemos que defender a los ciudadanos y tenemos que empezar a pensar de una vez por todas que realmente el Estado tiene que hacer uso del monopolio de la fuerza. Porque si no, cualquier persona te desacata la Constitución, te desacata las leyes argentinas y te estamos como estamos. En el momento en que vuelve Rafael Nahuel, no es, digamos, es discutible que estuviera atacando a alguien porque estaba de espaldas. No, bueno, pero se estaba produciendo un ataque, no sabemos. Esa persona de prefectura. Produciendo un ataque de verdad porque había armas del lado de ellos, armas. No hay ninguna. Estaban armados, yo dije. Pero por supuesto que sí, estaban con máscaras de gas antigás en la cara, por favor, Ernesto, eso está. No hay ninguna prueba, por lo menos por ahora, de eso, y hay. ¿Estás defendiendo a los mapuches? Argentina conocerá un ángel de paz. En principio yo no estoy discutiendo, creo que nadie está discutiendo los mapuches. Los mapuches es una visión, es un pueblo bastante importante, grande, lleno de trabajadores y no estamos. Argentina conocerá un ángel de paz.